Buenos días, Ramón, así es, por séptimo día consecutivo estamos ubicados aquí en el INPREMA porque hay tomas de manera consecutiva de docentes a nivel nacional donde pues piden que se paren estas propuestas a la reforma de la ley de la institución y le han pedido también pues a los 128 diputados que se abstengan a por lo menos a aprobar esta ley que según ellos afecta. Vamos a tratar de dialogar con uno de los maestros. ¿Desde dónde es usted, maestro? Buenos días. Buenos días, soy del departamento de Gracias a Dios, del municipio de Brus Laguna. Siguen por séptimo día consecutivo, ¿no? Es correcto, estamos esperando que nombren a dialogar con una comisión de alto nivel y del Congreso, la Comisión de Educación. Porque o bien estamos pidiendo, de lo contrario, pues que la presidenta retire la reforma que ya lo tiene ingresado en el Congreso. Porque de nosotros, ¿para qué ya socializamos con los partidos políticos? Esto no tiene tinte político porque en el gremio magisterial hay de todos los partidos. Y nosotros lo que hicimos fue hacer un diálogo con todas las bancadas para que no se apruebe, porque no se socializó con las bases. Ahora bien, ¿esta semana ningún tipo de trámite se va a poder hacer? Dependiendo si ellos nos llaman al diálogo hoy, y si ponemos de acuerdo hoy lo soltamos. ¿Hoy es el plazo que les dan ustedes? Sí, sí, solo estamos esperando que nos digan, nombre su comisión, pero no con, ¿cómo diría? Ustedes ya tienen su comisión, ¿no? Sí, sí, claro. Representante de cada departamento. Okay. Yo vengo de Gracias a Dios, hay de Francisco Morazán, de Colón, vienen hoy, de Olancho, de Choluteca, de Lloro, solo es de llamar. Nosotros podemos hacer una llamada, a tal hora nos van a recibir y así que movilícense, si no es hoy, mañana. ¿Ningún tipo de acercamiento han tenido ustedes con el ministro? Porque el ministro anduvo también en Roatán y quisieron hablar con él y no les hizo caso. No. Con el ministro, la comisión de las bases, no. Lo que él anda haciendo es prácticamente intimidando a los maestros, porque las bases ahorita son las bases. Nosotros no nos estamos metiendo con los colegios magisteriales, tampoco ellos se vendieron. No, con lo que vamos a reunir es con alto nivel de aquí del INPREMA, más la comisión de educación, que es Eduardo Casañas, y su comitiva que tienen en el Congreso Nacional. ¿Qué pasa mañana si hoy no dialoga? Sigue la toma. Sí, va a seguir la toma. Si no dialogamos, sigue la toma. ¿Cuál es su nombre, profesor? Norman Blandón, de Brus Laguna, Gracias a Dios. Gracias. Gracias al profesor Norman Blandón. Ya escucharon, así que se les da plazo hoy para que continúen, o mejor dicho, inicien el diálogo con las representantes, los involucrados en este tema. Así que continúa la toma aquí en el INPREMA. A esta hora del día regresamos con ustedes. Muy buenos días.